Para hablar sobre este tema que, insisto, es primordial, muy importante, tenemos al coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta forma de comunicarnos y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues escuchábamos y veíamos, por un lado, los datos, hemos estado revisando todas las organizaciones que hacen este tipo de estudios en términos de la violencia política en este país, y los números en todos los casos que se revisaron, pues arrojan que sí hay un riesgo importante de que esto podría ir a la alza. La violencia que hemos documentado acá en Milenio, pues es obvia y todos los días lo damos a conocer a nuestra audiencia. Pero por otra parte, el presidente niega que esto vaya a suceder, niega que hay focos rojos, niega que haya la posibilidad de que el crimen organizado pueda intervenir en tanto en el proceso electoral como en el propio día de las elecciones. ¿Cuál es la opinión de la bancada del PRI y la opinión propia, diputado Rubén Moreira? Mire usted, el marco de violencia en este país es innegable. El número de homicidios, el territorio que domina la delincuencia, le puedo poner muchísimos ejemplos, uno de ellos está aquí a unos kilómetros, Taxco, Guerrero, donde pues la delincuencia domina. Por otro lado, el crimen organizado ha empezado, y con mucho éxito, desgraciadamente, a participar en los procesos económicos de este país, cobrando piso, regulando el precio de productos, cobrando cuotas a los productores y a veces hasta a los consumidores. ¿Qué sucede en esta lógica? Bueno, pues el crimen va a querer participar en los procesos electorales. Ya sabemos, y esto cualquier persona en Michoacán se los puede decir, buen Guerrero, que los ayuntamientos le pagan piso, muchos de ellos, al crimen organizado, o que el crimen organizado realiza obra pública. Bueno, en esta lógica, después de haberse tomado las policías municipales de muchas partes de la nación, ahora seguramente querrán intervenir en las elecciones de alcalde, en las elecciones de otros cargos. Ya hay un antecedente, y entiendo al presidente de la República en su construcción de su narrativa, pero ya hay una resolución, por ejemplo, del Tribunal Federal Electoral, que dice que el crimen participó en la elección de Michoacán. Así las cosas, tenemos que cerrar filas todos los partidos para evitar que el crimen se apodere del Estado mexicano a través de los procesos electorales. Los estudios, y bien lo comentaba usted, coinciden en que son los municipios los más vulnerables ante la violencia y obviamente el poder que tienen las organizaciones criminales. ¿Cuál es el objetivo de estas organizaciones de llegar a gobernar los municipios si pues ellos traen pues el tipo de negocios que todos conocemos, es decir, lo que ha mencionado, negocios ilícitos como la extorsión, el secuestro y el tráfico de estupefacientes? ¿Qué quiere el crimen organizado en relación a la política y la función pública en este país? Varias cosas. Mire usted, originalmente un grupo delictivo realizaba una actividad que puede ser el narcotráfico, que les dejaba mucho dinero, pero después se hicieron hegemónicos y empezaron a tener otros ingresos. Incluso luego hay discursos inocentes que dice, oye, bajó el robo de vehículos. Sí, bajó el robo de vehículos porque hoy le cobran piso a los dueños de los vehículos. Entonces, ¿para qué les quitan los vehículos? Uh-huh. Y en esa lógica, una vez apropiados también de los mercados económicos, pues los ayuntamientos tienen dinero y hoy pagan piso muchos de ellos o entregan la obra pública. ¿Qué quiere el crimen organizado al apoderarse de un gobierno municipal o un gobierno estatal? Pues lo que quiere es el uso de las policías, el uso de la infraestructura, recibir recursos directos del erario público, ejercer todo tipo de funciones. Pero además hay otra amenaza. ¿Qué sucede si quieren meter diputados federales al Congreso o senadores? Entonces desde ahí podrían tratar de ejercer influencia en la generación de leyes. Ahora, esto es algo inusual. Bueno, es la primera vez que sucede en México, pero en muchos otros países, Colombia, Ecuador,
Venezuela, en muchas otras partes del mundo, en prácticamente muchos países de África, pues el crimen tiene este tipo de mecanismos para actuar y para aprovecharse del Estado. Entonces, tenemos que hacer un frente común, como otras naciones lo han hecho, en el caso, por ejemplo, del terrorismo, o como lo hizo Italia en el caso también del crimen. ¿Qué nos preocupa? Que los políticos hablan poco de seguridad, que la autoridad no está generando un pacto democrático para evitar la entrada del crimen. Le comento algo, la Cámara de las y los Diputados acaba de hacer un grupo de trabajo para darle seguimiento a las elecciones en la Junta de Coordinación Política. Y el próximo martes debe estar en la Cámara de las y los Diputados la Secretaria de Seguridad, donde estaremos hablando de estos temas y de esta preocupación. Diputado, ¿conoce usted algún caso, digamos, en esta carrera ya abierta de candidaturas que estén avaladas por el crimen organizado, como lo mencionaba, hacia pues el poder legislativo o el ejecutivo, ya sea municipal, estatal, ya casos que ustedes tengan, digamos, como pues con una alerta, casos individuales? ¿Hay conocimiento de que algo de esto esté pasando con nombres y con, digamos, con la claridad de lo que está ocurriendo? Le puedo decir de tres cosas que suceden hoy mismo. Por ejemplo, en Jalisco tenemos un municipio que no tiene autoridad porque no, el crimen no lo permitió, y otro que está más o menos en el mismo caso. Le puedo decir otra cosa que sucede. Personas, muchos políticos no quieren ser candidatos, sobre todo a alcaldes. No, eso no lo desean. Me reservo los nombres porque algunos pues son conocidos, amigos de varios partidos. Entonces te dicen, yo no quiero competir porque yo no quiero ser alcalde y tener un problema con el crimen organizado, o me da miedo, o en fin, cosas de este tipo. Pero hay otro tema que tenemos que veremos una vez terminado el registro y que refrendaremos una vez que sean las elecciones. Esos lugares donde no compiten mujeres, pasa en Jalisco ya. Esos lugares donde de repente asesinan a un candidato, o mujer o hombre, o donde abandonan los candidatos, o donde secuestran candidatos, recordemos lo que pasó acá en Valle de Bravo, o lo veremos el día de la elección con la coacción que existe. Y hay ejemplos muy claros. El que yo me refiero, incluso está demostrado, que es el de Michoacán. Sobre esta situación, hemos visto y hemos documentado diferentes agresiones, inclusive asesinatos de candidatos y también de funcionarios de todos los partidos políticos. No hay distingo en eso. ¿Eso a qué se debe, estas agresiones? ¿A que no están de acuerdo con lo que está pasando estas personas que lamentablemente han perdido la vida, estos funcionarios y aspirantes? ¿O, por otra parte, a que puedan estar relacionados con este tipo de actividades? Pues mira, yo le puedo decir que hay de todo, pero ahora mismo usted va a ver que el crimen va a presionar gente y que además el Estado mexicano no tiene dispositivos para enfrentar muchos de estos casos. Me regreso al tema de Valle de Bravo. ¿Cómo es posible que secuestren a una candidata y no se pare la elección y no haya ningún mecanismo de protección para esta persona y regresa y pierde? O le puedo decir un caso de 2018, de hace 6 años, donde dentro de un debate en el INE asesinan a un candidato que iba a ganar y que era un gran defensor de la lucha contra el narcotráfico, un gran líder comunitario que estaba en contra de la delincuencia. Y no se para la elección y gana su adversario, que nunca dijo nada. Hace unos días estuve yo en el INE, en mi carácter de representante del Poder Legislativo, y yo le señalaba que era importante que todos los partidos nos pronunciemos en contra del crimen organizado, para que el crimen vea que no se van a salvar con nadie. Ahora, ¿dónde está la mayor presión? La mayor presión va a estar en los municipios, porque ahí están las policías municipales, ahí están los permisos de alcoholes, ahí está la policía de proximidad, porque ahí hay recursos, estos recursos que le digo que en muchas partes se pide cuota. Yo me he entrevistado con alcaldes de Michoacán, alcaldes de,
de Jalisco, que están muertos de miedo, que les piden cuota al crimen organizado, que el crimen sabe cuándo llegan las participaciones, que el crimen sabe cuándo llegan los recursos y que le caen, como coloquialmente se puede decir, al municipio para quitárselos. Pero además, zonas de este país donde no pueden entrar las autoridades. Una buena parte de lo que dicen la Trinitaria en Chiapas, pues no puede entrar nadie. Por último, hablaba de este frente. Hay que formar un frente en los partidos políticos por un lado, pero ¿en quién recae la responsabilidad? ¿Quién tiene que estar al frente de todo esto? Hablaba de que se va a hablar con la Secretaría de Seguridad Pública, Ciudadana, pero también pues es un trabajo, pues parece ser que titánico lo que se requiere. Por ahí Morena trae una iniciativa de que Guardia Nacional vigile las casillas. Pues no parece ser esto, digamos, la solución, ¿no? Bueno, el gobierno federal trae un grave problema que está motivado en buena medida por él. Se rompieron todas las cadenas de coordinación que había en esta nación. No hay un diálogo entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo Federal. No se ve una reunión donde haya gobernadores de oposición con el señor presidente de la República o con el señor secretario de Gobernación. Los países democráticos, los países modernos, los países que aspiran a que el Estado esté en manos de la sociedad, de los civiles, que esté alejado del crimen, hacen pactos de seguridad, hacen acuerdos por la democracia. Vea usted lo que hizo España con el terrorismo, incluso prohibiendo la apología del crimen, incluso prohibiendo las menciones hacia grupos terroristas. Entonces, ¿quién debería tomar la iniciativa? El responsable de resolver el tema de la seguridad. ¿Quién es el responsable del tema de la seguridad en este país? El gobierno federal. Bien. Diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, le agradezco mucho, obviamente un tema importante que hay que darle seguimiento, así que ojalá lo podamos volver a platicar. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho la entrevista y estoy a sus órdenes. Gracias, buenas tardes, diputado.